Mercatelas patrocina este programa. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía cofrade de Porcono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade, como lo prometido es deuda. Y le decíamos la semana pasada que le íbamos a enseñar todas las imágenes de lo que ha sucedido en el Día del Carmen. El Día del Carmen que se pospone para algunas hermandades, como es la de Welling y como es también la hermandad del Carmen del Percher, la hermandad del Carmen Coronada, pues entonces lo que hacemos es que hoy cumplimos nuestra deuda, así que le vamos a emitir todo eso. Muy felices están los hermanos del Rocío por ese anuncio de coronación, ya se irán sabiendo y se irán conociendo también otros detalles, como la fecha que le preguntábamos la semana pasada al hermano mayor, decía que septiembre sería un buen mes y el año, pues bueno, yo le puedo decir que hay muchas cosas adelantadas. De hecho, el OIT de Jerez ya tenía diseñado ya hace tiempo ese halo de estrella que es lo que va a conformar la coronación para no perder la estampa de la Virgen del Rocío, de la novia de Málaga, y es un espléndido, espléndido diseño el que ha llevado a cabo el OIT de Jerez. Bueno, y hoy decirle, hablarles del Carmen, pero hablarles del Carmen primero vamos a ver unas imágenes que nos va a hablar del Carmen de Welling, pero nos va a hablar alguien que yo aprecio mucho, que es Manuel Fernández Maldonado, que es un hombre que ha estado con nosotros aquí en Porcono Televisión hace ya algunos años y que igualmente es una persona donde el flamenco, donde todo lo característico, la Málaga, de la historia de Málaga y también el mundo de los toros conforman su vida. Es un espléndido, espléndido crítico y narrador taurino. Y por lo tanto, en ellos y en él también tenemos un buen espejo. Pues se ha puesto en las lides de pregonero a la Virgen del Carmen de Welling. Y bueno, más que yo les cuente, porque a mí me tiene ganado y sé que ha hecho un pregón extraordinario, ustedes lo escuchan. En ese pregón que hacía a la Virgen del Carmen de Welling, nuestro buen amigo Manuel Fernández Maldonado. Después llegarían más empresarios emprendedores, como don Federico Heaton, inglés de Manchester, y su hijo don Rupert, por aquello de ahorro de letras, os acordaréis todo del llano Rupert, donde íbamos los chiquillos a apedrearnos, a hacer batallitas, a jugar al fútbol, el llano de Rupert, ya todo ocupado por grandes viviendas. Esto y otros más que llegaron, instalaron talleres de fundición en el barrio de Welling e hicieron de él un barrio industrial, agrícola y pesquero por excelencia. Desde muy niño, cuando empezaba a despertar a la vida, y veía esa casona de mis abuelos clavada en la arteria principal del barrio, en esa calle marcada con el nombre de la hoz, posiblemente como homenaje a su pasado agrícola, rodeada la misma por un costillar de callecitas que venían a insuflar a la calle la hoz la vida y la armonía del entonces pequeño y acogedor barrio. Pues bien, desde este sitio todas mis vivencias fueron agradables y felices, no podía ser de otro modo. Y una de las más emotivas para mí, precisamente las vivía al aproximarse a la festividad de nuestra Virgen del Carmen, porque se instalaba una pequeña y modesta feria con dos o tres modestísimos carricoches de tracción humana que se instalaban en el erial de calle Princesa y una caseta de baile para los mayores en el mismo sitio o en los jardines de las casas de la fábrica de tabaco. En esta actuaba una orquestina con su vocalista y todo. Y esas tardes, noches alegres y bailonas sirvieron para unir parejas de las que salieron muchos matrimonios y que estoy seguro de que algunos de ellos estarán aquí hoy con sus hijos o sus nietos. Eran los primeros años de la década de los 50 del pasado siglo. Y por esos días llegó a nuestro barrio un cura valenciano de origen, joven, espigado, muy culto y preparado, de bien decir, sencillo y muy humano, que pudo haber aspirado a cargos mayores a otra iglesia de muchísimo más postín que la nuestra. Sin embargo, se instaló en este modesto barrio acompañado de su madre, doña Melchora. Con esta extraordinaria mujer mantuvo mi familia una excelente relación de grado familiar prácticamente. Pues entre las muchas funciones que este cura desarrollaba, una de ellas era adentrarse con harta frecuencia visitando la miseria endémica de las múltiples chabolas de la playa y de otros lugares del entorno, al tiempo que visitaba a las familias pudientes o personas notables de la zona para requerir ayuda, que todas eran pocas. Con su arte y personalidad,
gestionó extraordinariamente bien todas estas cuestiones e incluso consiguió la construcción de este magnífico templo donde hoy nos encontramos. Calle y calleja de este singular sitio, donde se caminaba sin prisa, un barrio alegre, con gente llana y plena de amabilidad, con rumbo y distinción, con humildad y tesón. Cuando existía la convivencia vecinal con trato de familia, sin grandes aspiraciones, y donde reinaba la armonía y la sencillez, donde a la tarde ir al chinchán de Luis a la Chaparra a comprar un realillo de pipa, de alcatufa o de chochito, o esperar el pescado de prima, ese lance que echan los pescadores al atardecer y que nos traían los cenacheros columpiando en sus brazos, fue extraordinario cenacho, llevando cuanto la mar malagueña cría en nuestras playas tan cercanas. Tesoro de la subsistencia de aquellos cenacheros ya olvidados, héroes de la mar y de la vida que por nuestras calles iban cantando y pregonando a aquellas niñas, boquerones, uralitos, vivitos y coleando. Y le iban naciendo al paso de estos marengos hazañas de romanceros escritas sobre la tierra, con mares de sangre, penas y miedo. Hombres como José Aranda el Pelito, Manolo Peláez el Colilla, Joaquín el Bullín, el Cachito, Pepe el Cojones, el Cardibache, el Polaco, el Trechica, el Morralla, el Malarré, el Borrezo con sus pregones a su angelilla, Antonio Ariza, qué extraordinario, la familia de los Ariza. Recuerdo que siendo yo muy jovencito, Antonio me habló en ocasiones de los secretos de la mar, o el escopeta que desde nuestro rebalaje y en el tren de suburbano llevaba el pescado hasta Coín. Hombres tostados por los soles de la mar, que con su preciada mercancía se internaban por las callejas de Huelin y aledaño y se prestaban al juego ya esperado del regateo y chalaneo con las vecinas de turno. El marengo, antes de salir con su pregón, ya había subido una mijita al valor de su mercancía para entrar en la pelea bravía, socarrona y cotidiana. Era la sal de la vida que se daba por calle Las Navas, Garcerán, Grau, la calle del Cine, carretera de Cádiz o la vecina zona de la isla. Calles inalterables al paso de los tiempos, aunque el escenario cambie, ir al campo de batalla, batalla incruenta entre el cenachero y el ama de casa, que se sentía feliz con el trato si le sisaba un realillo o un puñado de boquerones, un manojito de pescadillo de mar. Y el cenachero se componía sin rencores y sin ira, con sus ojos arrugados, con arrugas infinitas que le surcan caras y manos, con su rostro desdentado y su boina en lo alto, y con esa calma digna de quien nunca tiene prisa, le daba hasta las gracias con una hermosa sonrisa. Esa gente de nuestra playa, que desde el sotarraje bien hecho y revisado, y siempre antes de la partida en busca de una jarda de pescado, de ese pescado que llama y convoca a la luna, siempre afloraba a sus labios la sencilla oración a la Señora y Soberana Virgen del Carmen. Reza adormecido en labios que saben de plegarias a la Virgen de la Mar. ¿Cuánto saben de susurro las arenas de nuestra playa? ¿Cuánto de promesas cumplidas a la fe del favor recibido? Desde bien pequeño, ya desde antes de nacer, cuando crece en el seno de la madre el brote de la vida, esta ya encomienda el parto a la Divina Soberana. Después, en las horas amargas y hermosas a la vez del alumbramiento, el rezo agradecido a quien todo confiamos. Y vendrá con el tiempo el ofrecer el recién nacido al manto protector de la Señora. Y este se hará mozo y querrá salir a la mar con su padre o con el abuelo. Y la madre, siempre las madres, ofreceréis la primera promesa a la Virgen Carmelita, para que el hijo de las entrañas o al padre no le ocurra ningún percance. Y la Virgen del Carmen estará siempre presente en el humilde hogar del pescador agradecido. Una vela o una mariposilla encendida en público y anónimo reconocimiento a quien tantos favores se le debe. Bueno, y vamos a ir con todo lo que ofrecía la Virgen. No les decía yo lo de Manolo, ese gracejo especial, esa raíz profunda en la Málaga de siempre. Decir, enhorabuena, Manolo, enhorabuena por esas palabras dedicadas a Málaga y a la Virgen del Carmen de Huelin. Y ahora vamos a acompañar a la Virgen del Carmen del Perchel por toda Málaga. Todos los actos se celebraban el pasado domingo 22, unos actos que conmemoraban, como anualmente se viene haciendo, la festividad de la Virgen del Carmen, de la patrona de los marineros. Y ahí, pues, tenemos que decir enhorabuena. Enhorabuena a la hermandad,
enhorabuena a los devotos, enhorabuena al público que en todo momento, en toda ocasión abarrotó las calles, estuvo acompañando a la Virgen, porque esa devoción a la Virgen del Carmen, la verdad es que es algo natural en la ciudad de Málaga y todos los años se conmemora y se rememora esa devoción tan que está tan metida, que está tan intrínsecamente unida a la devoción popular mariana de este puerto de mar, de esta bahía malagueña, de esta gente de la mar. Por lo tanto, vamos, ya estábamos a las 8 de la mañana, muy pendientes de que saliera el Rosario de la Aurora, Rosario de la Aurora, donde ya estaban también los submarinistas, esos hombres que guardan, guían y velan y procesionan a la Virgen de que está en las profundidades de la bahía malagueña, ahí muy cerca de los pisos Cantó, de la playa donde está ese rompeolas que hay, esa, digamos, ese roqueo, allí en el fondo una boya amarilla indica que está la Virgen patrona de los submarinistas, la Virgen del Carmen patrona de los submarinistas. Bien cuidado que lo tienen y que respeto y de qué forma. Pues fueron al rescate de esa corona para llevársela a la Virgen del Carmen, los submarinistas, que está durante el año a los pies de la Virgen del Carmen de Percher. Y después salieron igualmente hasta llegar a la catedral, el pasaje y el paseo y también ese Rosario de la Aurora por la Alameda, qué preciosidad, llegando a la catedral. Thank you.
Cassini ofrece la mejor selección de pasteles, bombones, bollería, pan recién hecho y tartas de todos los sabores. Somos especialistas en productos sin gluten. Cassini cuenta con catering para celebraciones y eventos. No olvide probar nuestros roscos de vino y huevo y los borrachuelos de toda la vida, así como los originales borrachuelos de chocolate y los rellenos de manzana. Productos recién hechos de la mejor calidad. Cassini, el sabor más dulce. Mercatelas, un lugar de referencia en el mundo de las telas. Encontramos un amplio surtido en artículos exclusivos. Infantil, flamenca, cortinas, fantasía, carnaval, cofrade y todo lo que busque. Infinidad de tejidos para confeccionar nuestras piezas. Venga a conocer Mercadornos. Precios desde un euro en tejidos y mucho más. Mercatelas, las telas a tu alcance. El sitio que buscas para crear tus diseños. Y la misa en la catedral, misa en la catedral que no pudo estar oficiada por el obispo de la diócesis, pero que se celebró, entraba la Virgen de cara al pueblo, entraba la Virgen en la y se situaba en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga, Basílica de la Encarnación, y bueno, y ahí se establecía la Eucaristía conmemorativa de la Virgen del Carmen, y después en esa puerta principal pues se abrían sus puertas para salir a dejar salir a la Virgen del Carmen, siempre en las andas que tienen preparado su hermandad, todavía por dorar, etcétera, y iba hacia el puerto donde quedaba expuesta en besamano para todos los devotos, para todos los hombres de la mar, para todos los malagueños, en el edificio de la autoridad portuaria. Mi memoria y en mi corazón.
6 de la tarde, unas 6 de la tarde que decían que ya la Virgen pues quería embarcar, quería estar en contacto con las aguas del mar, ese fénix de la hermosura y esa madre de infinito amor y esa madre del divino amor, pues hacía bendecía las aguas de nuestra bahía de Málaga. Un encuentro a la salida del puerto que se establecía también con los hombres y mujeres de la Virgen del Carmen de los submarinistas, donde todos ellos paraban
las embarcaciones, se unían las dos embarcaciones, tanto la que llevaba la Virgen del Carmen del Perchel como la Virgen de los Submarinistas, se rezaba un Padre Nuestro, se arrojaban al mar pues una flor en recuerdo de aquellos que han perdido su vida y aquellos también, como me decían, que reposan sus cenizas en el fondo de ese mar Mediterráneo en la Bahía de Málaga. Un encuentro emotivo, un encuentro de hermandad y un encuentro anual que rememora el recuerdo a todos. Thank you.
Y sin más nos marchamos. Ya le hemos ofrecido todas las imágenes, pero queda algo que también ya lo voy a dejar hoy pendiente para que tranquilamente la semana que viene, el martes que viene, podamos disfrutar, que es la procesión de vuelta de la Virgen del Carmen, una procesión de vuelta que se hacía desde el mismo muelle, que llegaba sobre las 8 de la tarde hasta su iglesia, hasta su sede canónica, la iglesia del Carmen. El Carmen coronada, pues será también el inicio de nuestro próximo programa aquí en Sentir Cofrade, que será el martes que viene a partir de las 9 de la noche, si Dios quiere. Mercatelas patrocina este programa. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa.